Grama TV. La Fundació Esportiva Grama va veure com li empataven un partit de nou en el darrer minut de joc i aquest cop de penal, força discutit i només van poder sumar un punt. Abans de començar el partit es va fer l'acte d'entrega dels braçalets roses en reivindicació dels drets femenins a alguns equips del futbol base. Per la seva part, els homes de Juanma Pons es van avançar en un difícil maig al 82, però van tornar a rebre un cop dur en els minuts finals i van acabar 1-1. El Manresa va sortir força intens i Guiseris va haver de lluir-se els primers minuts. També ho van provar des de fora, però va tornar a respondre bé al porter. Xut creuat sense èxit dels visitants i sobretot en aquests primers minuts els dos porters que anaven de groc van estar molt atents. La penya Blue Corner va acompanyar un diumenge més al seu equip. Atenció perquè Molins tenia la millor del partit amb un xut potent que atura providencial al meta. Un parell d'intents de centrada i és que els colomencs van entrar definitivament al partit. Peris ho intentava entrant des de la banda amb un xut que li tapa el defensa. Començava la segona amb un intent des de fora del mateix capità de la Fundació. Ell continuava com a protagonista ja que aconsegueix rematar des de dins l'àrea li marxa fora. Fran volia sorprendre i visita de luxe al municipal amb el jugador de l'Espanyol Òscar Melendo a la graderia. Els de Juanma Pons a la segona part havien sortit força millor que el seu rival i es notava arribades a l'àrea. Se li escapa el control a Peris que va aparèixer sovint. El Manresa no havia abdicat i Guiseris que s'ha de lluir de nou. Els visitants van tenir uns bons minuts en aquest tram de partit i van sovintejar l'àrea colomenca, però la defensa va estar molt atenta en tot moment. Després d'un gran inici dels blaus, es van anar igualant les forces en el maig. Però la Grama volia la victòria a casa i llavors, després d'una grandíssima jugada col·lectiva, la pilota li cau a Roger García, que fa aquest autèntic golaç al 82. Pocs minuts després, en una lluita entre davanter i defensa, l'àrbitre va xiular la pena màxima. Marcos enganya el porter en el xut i dos punts que es tornen a escapar en els últims minuts. Tot i això, encara no es coneix la derrota al Municipal de Santa Coloma. Sí, yo creo que estoy también con lo que dices. La primera parte ha estado más igualada. Yo creo que hemos tenido dos ocasiones, los dos equipos en la primera parte, pero la segunda parte del equipo ha salido bastante mejor. Y hemos encontrado el gol y luego hemos tenido la mala fortuna que nos han pitado un penalti ahí. No sé, yo estaba de espalda, no sé si ha sido claro o dudoso, pero al final se nos escapa los tres puntos por una acción así de penalti y una lástima. Sí. Aquí en casa estamos bastante fuertes, lo que dices tú no hemos perdido aún y hay que seguir en la línea y sacar buenos resultados fuera de casa. Sí, penso que la primera part hem entrat molt bé al partit, que hem sigut dinàmics, hem aconseguit jugar camp contrari, hem tingut situacions de perill amb força regularitat. També és cert que ells han entrat millor que nosaltres la segona part, però penso que a partir d'una miqueta abans del quart d'hora l'equip s'ha fet amb el domini del joc, hem tingut situacions molt clares de gol com la del Pau, i bé, penso que quan millor estàvem, doncs ells s'han trobat amb aquest contraatac que han trobat la superioritat, ho han resolt molt bé, i bé, penso que és molt lloable l'esperit de l'equip per no deixar-se anar, per buscar puntuar fins al final en un camp que s'ha demostrat que és molt i molt complicat davant d'un molt bon equip. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir que el Manresa, bueno, es un buen equipo, buena plantilla, con un entrenador joven que lo tiene muy bien trabajado y sabíamos que era un partido difícil. Llevan una derrota en 10 partidos, han venido aquí con esos números, con lo cual sabíamos de la dificultad y que era un partido que había que trabajar, madurar. Y así ha sido el partido, muy igualado en todas las fases. Hemos tenido un par de situaciones de tiro a puerta los dos equipos en la primera parte. Y al descanso sí es verdad que los primeros 15 minutos nosotros hemos empujado más. Ha habido momentos de igualdad otra vez, ellos tenían el balón, lo teníamos nosotros, pero bueno, hemos conseguido hacer el gol, que era lo más difícil. El que abría la lata pues tenía un alto porcentaje de llevarse el partido y bueno, pues, la pena es que nos hayan empatado con ese forcejeo en el área que nos ha pitado penalti, ¿no? Y les ha permitido llevarse un punto de aquí. Golpes duros, ¿no? Porque hoy tenías tres puntos, te vuelan dos a última hora otra vez. También es verdad que nosotros hemos marcado en el 82 y nos han empatado en el 88, 89, más o menos, esos han sido los tiempos. Pero claro, es que lo teníamos en la mano, ¿no? De hecho, pues ellos iban a colgar balones con Alan, Adrien y Akron ahí, pues haciendo dos centrales más el pivote por delante lo teníamos controlado y bueno, yo pensaba que esta vez era la nuestra, ¿no? Y bueno, mira, en ese forcejeo esta vez el hábito ha sido que ha decidido y bueno, te repito que mira, cuestión de mala suerte, bueno, yo creo
En fútbol hay que trabajar, hay que ser constante y cuando lo eres, pues antes o después yo pienso que el equipo seguirá teniendo premio, ¿no? Esas 4 victorias que llegaron aquí en casa, creo que fuera de casa ya hemos merecido de sobra ganar algún partido y hay que levantarse, ¿no? El equipo ha empatado, no ha perdido, ha empatado y ha merecido ganar sobre todo porque teníamos el 1-0, no porque el empate haya sido injusto, porque el Manresa ha hecho un gran partido también y el empate yo creo a nivel futbolístico es justo, pero ya que teníamos los 3 puntos y lo teníamos hecho, pues hombre, se nos han escapado y esto también ha sido un golpe para la plantilla.